Lisandro de la Torre, demócrata progresista, inició una investigación sobre el negocio de la carne en el país y comenzó a denunciar el entramado de corrupción que implicaba a funcionarios del presidente Justo. Las irregularidades habían sido toleradas por los ministros Federico Pinedo, de Hacienda, y Luis Duó, de Agricultura, que concurrieron al Senado ante el requerimiento del senador santafesino. El 23 de julio de 1935, en un momento de acalorada discusión, De la Torre abandonó su banca y se dirigió hacia la mesa donde estaban sentados los dos ministros. Duó le dio un empujón que lo hizo caer de espaldas. Se produjo un griterío que fue acallado por el sonido de disparos provenientes de Ramón Valdés Cora, que dieron en Enzo Bordavere tras interponerse entre Lisandro y su atacante, provocando su muerte.